Bueno, la sesión de hoy de la Comisión de Seguridad Aérea del Senado estuvo dedicada a escuchar a los sindicatos del sector aéreo, todos los sindicatos que trabajan en el sector aéreo, para oír lo que tenían que decir sobre su sector, sobre su grupo de trabajo, sobre lo que está ocurriendo que afecta la seguridad aérea en el país. Y la principal conclusión a la que hemos llegado en esta sesión, que obviamente será ampliada en la sesión de la semana entrante, que la dedicaremos a una sesión de preguntas y respuestas de acuerdo a las intervenciones que han hecho, la gran conclusión es que el crecimiento del tráfico aéreo en el país de pasajeros y de carga ha sido exponencial y no ha habido un crecimiento acorde de del personal, de los medios técnicos, de los medios materiales para poder responder a este crecimiento del tráfico aéreo en el país y garantizar de esa manera la seguridad aérea. Ese es un reto y un desafío que obviamente vamos a plantear en el informe de una manera más detallada y más amplia.